Hola a todos, muy buen momento del día en el que estén viendo este video de XHT Web. Bienvenidos a esta nueva sección llamada Finance and Investment por XHT Web. En realidad es una sección que he venido maquilando desde tiempo antes, tratando de pensar, tratando de desenmarañar todos estos elementos de por qué no nos hemos desplazado o por qué no nos desplazamos de una clase social baja a una clase social media y luego una clase social alta. Vamos a revelar en lo largo de estos programas, si es que les gustan, por qué el pobre es pobre porque quiere o por qué queremos ser ricos, por qué queremos movernos de la pobreza a la riqueza y así sucesivamente. Vamos a entender muchos de los elementos que tenemos en estos momentos para poder saber si está chido seguir siendo pobre, está de la chingada estar en la clase media, o también tiene sus riesgos ser rico. Antes de continuar, quiero aclarar que ninguna de las aplicaciones, medios, grupos, páginas o personas que mencione en esta sección tienen relación alguna con el canal XHT Web o en forma personal directa conmigo. Quiere decir que si hablo positivamente de una aplicación, es mi percepción. Si hablo positivamente de una persona o de un divulgador de este tipo de contenidos, es mi percepción. No quiere decir que basado en la relación que tenga con esas personas, porque a muchas ni las conozco ni en persona, ni siquiera soy consumidor asiduo a sus videos, lo voy a estar alabando porque, sí, hace bien su chamba, no, porque lo conozco. Claro que no tengo ninguna relación y tampoco soy sugar baby de ninguna aplicación, porque pues no hay patrocinios de ningún perro tipo en este canal. O sea, si yo digo que Binomo, que 100 ladrillos, que cualquier aplicación que te dé unos pesitos extra al año son buenos, es porque realmente me han servido a mí, me han servido o alguna cosa, ¿no? Si digo que por ejemplo en Bitso gané una vez, metí 500 pesos y afortunadamente el Bitcoin se fue hasta el pinche cielo y cuando vi eran casi 3000 pesos, fue una cosa ridícula, entonces eso quiere decir porque es porque a mí me sirvió. Toma en cuenta ese detalle porque no lo estoy haciendo para dar chayote ni nada de eso. Ahora que si tú eres representante de alguna empresa y quieres un chayotito, quieres mocharte con un chayotito, abajo te voy a dejar los links en la descripción. Teniendo eso en cuenta, pues vamos a continuar con el video. Lo primero que debemos entender pues son los conceptos, conceptos básicos como pobreza, clase media, clase alta, riqueza y todo ese tipo de situaciones. Entonces vamos a empezar por la parte conceptual. Número 1, la pobreza. ¿Qué diablos es la pobreza? La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona, uno por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. La pobreza puede afectar a una persona, a un grupo de personas o a toda una región geográfica. Ya que entendimos el concepto de pobreza, pues el siguiente escalón sería la llamada clase media, la tan actualmente odiada y repudiada clase media, ¿no? O sea, la odia el presidente, pues, o su sagrada alteza ilustrísima de la Inmacuspana Concepción odia a la clase media, pero ¿por qué la odia? ¿Qué es la clase media? ¿Qué define a la clase media? El término clase media es un grado o estamento de la estratificación de clase social que se aplica a las personas con un nivel socioeconómico medio que se sitúa entre la clase baja y la clase alta. La clase media moderna surge en el siglo XX, inicialmente en Estados Unidos. Las nuevas industrias como la del automóvil de Ford comenzaron a aplicar novedosas técnicas de producción que permitían reducir de sobremanera los costos de los automóviles al tiempo que posibilitaban el pago de salarios mayores a los obreros de las fábricas. Estos, al aumentar su nivel adquisitivo, pudieron acceder a nuevos productos,
incluidos los automóviles que fabricaban, ampliando el mercado potencial de los productos industriales. Se generó una nueva dinámica económica que redundaba en un enriquecimiento de la población y en una mejora de sus condiciones de vida. La clase media pasaría a integrar a estos nuevos miembros, junto con los profesionales que ya la integraban. La aplicación de las teorías económicas keynesianas tras la Segunda Guerra Mundial crearon el concepto de estado del bienestar, orientado hacia la clase media, que pasaría a dominar el panorama del mundo capitalista hasta comienzos del siglo XXI. Ya que entendimos que podría estar chido estar en la clase media, pues no queremos nada más la clase media, ¿no? Nos venden una imagen de ricos, nos tenemos a los ricos ahí abriendo sus champañas en yates y mujeres semidesnudas en todo momento, tenemos a los ricos en sus viajes, tenemos a los ricos con ropa elegante, con zapatos muy caros y cosas así, siendo que los zapatos solo sirven para que te cubran las patas, maldita sea. Entonces, ¿por qué esta riqueza, por qué esta abundancia de recursos económicos pues es tan codiciada? Bueno, pues vamos a entender primero qué es la riqueza. La riqueza es la abundancia de recursos materiales e inmateriales, también la posesión colectiva o posesión individual de bienes y activos financieros. Por lo general concretados en forma de propiedades como bienes muebles e inmuebles. Puede estudiarse desde el punto de vista antropológico, sociológico, económico o incluso moral. Y su significado solo puede entenderse por completo respecto al ser humano y al concepto opuesto de pobreza. Desde cierto punto de vista, el peor de los escenarios es la pobreza, pero también tenemos que considerar que la pobreza o estar en clase baja o ese tipo de cosas, pues no necesariamente es como por gusto, ¿no? Influyen muchísimos factores y no puedes decir que nada más trabajando vas a salir de la pobreza. Eso es incluso hasta ridículo, ¿no? Digo, ya no estamos en 1816, ¿no? Con el sueño gringo este que llegabas y trabajo duro y te volvías un magnate súper emprendedor que desde abajo. No, hoy en día es un poco más difícil. Estarse desplazando entre un segmento y otro parece casi imposible. A lo largo de los años nos van diciendo que es la educación, la preparación académica, obtener alguna habilidad la que nos va guiando a desplazarnos de un segmento de la población a otro. Sin embargo, pues no es lo mismo un morrito que a lo mejor vive en una zona rural, así bien rural, montaña, río, frío extremo, calor extremo, a un morro que a lo mejor vive en la ciudad. Y por la ciudad entiéndase avenidas, smog, no una ciudad, digamos, de los estados. Porque no es lo mismo una ciudad Puebla que la Ciudad de México. No es lo mismo la ciudad, por ejemplo, aquí Puerto Morelos. Puerto Morelos es una ciudad, pero es muy tranquila. Para que se den una idea, Puerto Morelos, la colonia Roma es más grande que Puerto Morelos. Entonces, no es lo mismo ese tipo de ciudad, porque en una ciudad urbana los accesos a los recursos son mucho más sencillos. Incluso al entretenimiento, la gente puede nada más ir al parque y pasar un rato agradable caminando entre los parques. Y aquí en Puerto Morelos está de la realmente horrible ir a un pinche parque cuando está el sol a 33 grados centígrados. Entonces, el desplazamiento ahí son distintos y son de distintas formas y no se puede cubrir solamente con esta forma idealizada de solamente ir a trabajar. ¿Qué es lo que nos hace falta? A lo largo de este video o de esta serie de videos, no sé cuánto se vaya a prolongar, no quiero enfatizar en cosas como justicia, ¿no? No quiero tomar esos debates en los que sí es justo que, no sé, Messi, Cristiano Ronaldo o todos ellos ganan cantidades exorbitantes e inimaginables de dinero y un médico o un bombero que tienen como más riesgo en su chamba ganen poco. O sea, no va por ahí el asunto. Pero lo que vamos a llegar a ver o vamos a llegar a tocar en algún momento, pues es este momento en el que por qué de repente alguien ¡pum! Se va de una forma desproporcionada a alguien que a lo mejor tiene un poquito más mérito su chamba, su labor, que un futbolista o que un político. Bueno, de políticos no vamos a hablar, los políticos son basura, ¿no? O sea, han visto cuando escarban así en los drenajes y sale como, ahí van a encontrar a los políticos, a los hijos de los políticos, a los representantes sindicales. Eso que encuentran en los drenajes podrido así, esos son los políticos. Nunca había visto tanta caca junta.
fue un espectáculo impresionante. Un parásito intestinal tendría como un poquito más de valor respecto a un político, pero tampoco vamos a hablar de eso, porque no quiero llegar al grado de el resentimiento social. Tampoco, ¿no? Quiero enfatizar que la movilidad, pasarme de la pobreza a la clase media y luego a la riqueza, es prácticamente imposible si tomamos en cuenta únicamente la fuerza de trabajo de las personas. Eso es ridículo. ¿Por qué? Porque las personas invertimos nuestro tiempo, 8, 12 horas en nuestro trabajo, y en algunos casos hay personas que tienen 2 o 3 trabajos para lograr tener ese recurso extra, ¿no? Ese dinero adicional. Y tomando eso en cuenta, pues es imposible que una persona pueda dedicar más coco, más cerebro, pues a otras cosas, ¿no? Porque no faltará en un grupo ridículo esos de Facebook de inversionistas, mentes millonarias, inversionistas MX. Ponen sus pinches publicaciones, ¿no? De que el pobre es pobre porque quiere. Al pobre dale dinero y se lo gasta. Al rico dale dinero y lo invierte. Güey, no mames. O sea, vamos a tomar en cuenta nuestras condiciones de igualdad. Rico, pobre, clase media, lo que tú me digas. Cualquiera. Uno de estos ejemplos de publicaciones estúpidas en Facebook. 3 güeyes les das 10 mil pesos, pero los 3 güeyes tienen que pagar luz, agua, Infonavit si quieres, o renta de su casa, teléfono. Y la publicación estúpida dice que si le das a 3 güeyes distintos 10 mil pesos, el pobre se lo va a gastar, el rico lo va a invertir, y el otro güey va a gastar la mitad y va a invertir la mitad. ¿A qué horas tragaron los pinches, el rico y el otro pendejo? ¿A qué horas tragó? ¿A qué horas pagó la despensa? ¿A qué horas pagó la gasolina, si es que tiene carro? ¿A qué horas pagó la luz? ¿A qué horas pagó los servicios? Porque ya invirtió todo el rico. Chinguen a su madre. En serio, esto es como ridículo, porque de repente entras a Facebook. Facebook, pues es obvio que es Facebook, y vas a encontrar este tipo de contenidos de humito, ¿no? Servicios, cambia tu mentalidad, cambia tu, güey, no mames, vengo en el camión, vengo en el pinche transporte público pensando en que mañana tengo que mandar al morro a la escuela, ya viene el cambio de regreso a clases, van a necesitar uniforme, van a necesitar cuadernos, se me está por terminar el gas. Entonces es muy complejo que una persona pobre, en el concepto que acabamos de ver, pues definitivamente piense en una de estas inversiones. Piensa a futuro, ¿sí? Y mañana, ¿qué trago, güey? O sea, me estás diciendo que si ahorita te doy esta lana, me vas a regresar la misma lana más pinches 1% o 5% en el mejor de los casos. Dentro de 6 pinches meses, güey, tenemos hambre hoy. Tenemos hambre hoy. Queremos cambiar esa pinche de no quedarnos sin hambre de aquí a la pinche quincena, y me estás diciendo que una inversión es a futuro, es, no mames. Y además te vas a burlar de mí porque, ay, tú eres empleado, dice el pendejo ese del Carlos Muñoz, tú eres empleado, sigue como empleado, estás muy bien como empleado. No mames, si lo ven y lo conocen, vayan y díganle que dice Néstor de XHGT Web que vayas y rechingues a tu madre, porque esta cosa que están haciendo es prácticamente ridícula. Y vas a ver cuánto cuestan sus pinches cursos, y $700, no mames. ¿En qué pinche momento viene esa parte? Y estamos hablando que empezamos en igualdad de condiciones. Mira, vean cómo me enciende este pedo, güey. Es ridículo que... Bueno, más tranquilo. Sin entrar en el argumento de que esta gente habla desde su privilegio, porque así lo hace. Muchas veces se habla de que no inviertes en ti mismo, ¿no? Porque primero tienes que cubrir tus necesidades. Aquí me cae en la mente algo. O los ricos son muy pinches irresponsables con sus servicios y con sus pagos al día, o nada más están aparentando algo con sus pinches tenis Jordan y sus pinches tenis Gucci. Vean, pinches Panam, güey. O, ¿qué está pasando con los pobres? Los pobres son los que están llevando toda la pinche carga de pagar la luz, de pagar el gas, de si tienen carro pagar gasolina, pero si no pagan gasolina el transporte público. Y si ya cubrieron todo eso, además tienen que cargar con el desplazamiento económico, que es con lo poco que ganan
venir y comprar en las tienditas, venir y rentar un servicio, venir y hacer algo para que también la economía se esté moviendo. O sea, bueno, pobres y clase media, porque pues como clase media te tienes que esperar a la pinche quincena, hasta el día 15, día 30, para que otra vez vuelvas a cobrar y repartas, ¿no? Luz, agua, teléfono. ¿A qué puta hora inviertes? Eso es lo que no alcanza como a caber en la cabeza de estas gentes. O sea, y desde luego, ¿en qué momento estás invirtiendo? O sea, ¿en qué momento vas a tomar esa lana e invertirla? Digo, tampoco estamos en el caso de que seas un güey que tiene 2, 3 pinches familias y te despilfarres. No estamos hablando de un caso muy homologado, muy idealizado, ¿no? Papá, mamá, 2 hijos si quieres, y de ahí está el asunto y se está repartiendo. Pero de ahí a que me salgan estos pendejos del Carlos Muñoz, de todos esos, a que inviertas esa lana, güey, no mames. O sea, o son muy irresponsables con sus pagos, son muy irresponsables con sus empleados, quiere decir que les pagan tarde la quincena y cosas así, o los pobres son mucho más responsables que estos güeyes. ¿Qué está pasando? Porque estos pendejos se burlan de que no invertimos, porque al no invertir nosotros, pues toda nuestra lana se nos va en los pagos al día. ¿A qué puta hora te compras un terreno? Ahí tienes al pendejo ese del Carlos Muñoz diciendo: un güey se compró 80 casas con 2,500 pesos. No mames, Carlos Muñoz, chingas a tu madre. ¿A qué puta hora se compró 80 casas con 2,500 pesos si la pura puta varilla corrugada de una pulgada vale 1,500 pesos? O sea, una puta varilla vale 1,500 pesos y este pendejo anda contando una historia que un güey se compró 80 casas con 2,500 pesos. No mames, o sea, de ese nivel de descuadrada está la información como para que alguien que quiere moverse de la pobreza a la clase media crea este tipo de ridiculeces. En este punto de la conversación es bien sencillo confundirnos en el mensaje, pues básicamente de odio, de hate, de una extrema carga de resentimiento social hacia estos personajes, hacia Carlos Muñoz y sus jóvenes esbirros. Sin embargo, pues no es cierto. O sea, el hate no va hacia ellos como personas. Seguramente como personas son muy buenas personas, tienen sus hijos, producen, tienen empleos, hacen todo este tipo de cosas y eso está bien, claro que sí. O sea, no es hacia la persona, es hacia el producto y hacia el mensaje. Sin embargo, cabe aclarar que este tipo de cosas, por muy nefastas que nos parezcan, por muy cultos coercitivos y todo ese tipo de cosas que ellos hacen, son un mal necesario. Yo no quiero crear un grupo de odio a Carlos Muñoz y Carlos Muñoz, ¿por qué cree lo que cree? Pues claro que no. O sea, a mí qué me importa, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el mensaje respecto a lo que él difunde. Lo que yo quiero decir es que sí, Carlos Muñoz, sus esbirros, todos los chamaquitos pendejos que ves en Twitter de invierte tu gasto de la quincena, invierte lo que vas a pagar de luz, no mamen. O sea, el mensaje está de la chingada, la forma en la que ejecutan el mensaje, la forma en la que lo emiten, está mal. Porque ¿cómo le dices a una persona que apenas alcanza a cubrir su canasta básica? Y sí, o sea, por mucho chico Gucci, por mucha la chingada que haya en TikTok, o sea, la realidad de México es que el 98% no alcanza a cubrir su pinche quincena y siempre les andan faltando 700, 800 pesos para llegar al fin de quincena. Eso es un hecho. Entonces, los mensajes están mal emitidos, los mensajes están mal transmitidos, o a lo mejor no son para el tipo de personas. Por eso es este video, porque a diferencia de un Carlos Muñoz, de una Wendy no sé qué madres, de otro pendejo que te diga que inviertas y que no sé qué, este video trata de ir sobre la realidad del 90%+ de mexicanos que estamos en condiciones complicadas y que difícilmente pues llegamos de una forma saludable a la quincena y tenemos que andar haciendo que el préstamo, que el préstame, que la tanda, que todo ese tipo de cosas que nos siguen amarrando. Seguimos avanzando o seguimos tratando de avanzar como si tuviéramos una pinche cubeta en las patas y cuando queremos avanzar jalamos la cubeta y seguimos igual. El chiste es que aprendamos a sacar las patas de la cubeta y caminemos por nosotros mismos antes de que te vuelvas loco y que no sé qué. No te estoy
diciendo que busques tu sueño, que el emprendimiento. No, güey. A lo mejor ya estás en una chamba desde hace 10 años y la haces muy chingón. Y qué bueno, güey. Síguele ahí. En serio, síguele chingando porque pues es tu chamba. Pero si sigues atorado, que te faltan 3, 4 días para la quincena y ya nada más tienes 200 pesos. Te faltan 4, 5 días para la quincena y no llegas así bien ya sin lana. A veces hasta para el transporte tienes que andarle jalando y estirando. Este es como tu video. ¿Por qué? Porque vamos a sacarnos ya ese pinche mito de que el pobre es pobre porque quiere y porque no le queremos dar dinero a Carlos Muñoz, porque no le queremos dar nuestra inversión, porque no queremos seguir en Instagram a las morras que nos dicen que invirtamos. No, güey, o sea, por ahí no va el asunto. Es porque la neta necesitamos esa lana. Y como vi en algún meme por ahí, yo quiero tragar mañana, quiero pagar mi luz mañana, quiero pagar mis servicios esta semana para que no me los corten. No los necesito dentro de un año, no los necesito dentro de 6 meses. La mayoría estamos dentro de este concepto de pobreza. Estamos alejados de la clase media. Ay, medio la rasguñamos al inicio de la quincena, al inicio de mes. Pero el resto del mes, el resto de la quincena, estamos en nuestra realidad. Por eso este video cobra como esa importancia. ¿Por qué el pobre es pobre? ¿Porque quiere? Pues no, no es porque queramos. Es porque la neta nos cuesta un huevo salir del pedo, ¿no? El pobre es pobre porque es flojo. Chinguen a su madre si piensan eso. Una persona que trabaja, por ejemplo, tiene que recorrer una distancia de 2 horas, se tiene que parar 3 horas antes, ¿no? Y mientras el pendejo que dice que el pobre es huevón, el pobre ya se bañó, se preparó y sale de su casa a las pinches 5 de la mañana para llegar a trabajar a las 7 de la mañana. Eso no quiere decir que porque quiera lo haga. ¿Quién chingados quiere hacer eso, no? Digo, hay quien diga, párate temprano. ¿Para qué? Luego no tengo ni qué hacer. Haz ejercicio. Con hambre está cabrón. Entonces vamos a tener estas cosas, estas realidades. Y tú me dirás, oye, pero también estás hable y hable y no me dices cómo le hago, qué es lo que tengo que hacer. Hay un video en este canal donde platicamos sobre cómo obtener dinero de la nada. Prácticamente, pues de la basura, haciendo un poquito más de esfuerzo dentro de nuestras posibilidades. Y así de la nada te enseñé a crear 20, 25 pesos. No mamadas de que quieres ganar 40 mil pesos al mes y necesitas 12 millones de pesos para que en CETES te dé un porcentaje del... No mames, ¿a qué puta hora? No tengo ni un puto peso ahorita. Ok, si no tienes ni un pinche peso, vas a juntar lata. Así en tu camino, vas caminando hacia tu trabajo, vas caminando hacia el transporte público. Mira, de estas vas a encontrar... lata. Tiene que ser lata de aluminio. La lata de aluminio oscila el precio entre los 15 y 22 pesos mexicanos. Quiere decir que entre un dólar más o menos. 20, 25 pesos. Haces el esfuerzo, junta 100. 100 pesos en un día. Y esto es real. O sea, esto no es el pinche Carlos Muñoz de en una semana te vas a volver millonario porque vas a ir y le vas a decir al dueño del terreno y luego al arquitecto. Te van a mandar a chingar a tu madre. Mira, pero si vas caminando... pesos, aquí hay pesos, compa. Y si funciona en este canal, yo les dije que íbamos a juntar latas. Lamentablemente no pude darle continuidad al proyecto. Cuando vi ya tenía yo 10 kilos y fueron 270 y tantos pesos de pura lata. Si quieres chicles y golosinas y cosas así para pasar la semana, pasar la quincena. Pero güey, de la nada. Nada más yendo al mercado, yendo a la playa, a pasear, a caminar. Latitas. Con eso te juntas 200, 300 pesos a la semana, ¿no? O sea, son muy buenos porque estamos hablando que este video es para gente... que los va a necesitar a fin de mes, los va a necesitar a fin de quincena esos 200, 300 pesos. ¿Te va a dar pena? Güey, o sea, vas a tener que sacar cosas de la basura, pero son latas. Y el mercado está peleado, ¿eh? Esto está peleadísimo. Ese es el primer tip. Ven, mente. Segundo tip, segunda... regla, no sé cómo llamarlo, algo así. De repente, no es que nos sobre el dinero. Es dinero que ya no alcanzamos a sacar de la cuenta bancaria. Es dinero que ya no alcanzamos a meter al presupuesto. Es dinero que traemos luego cargando en muchas moneditas y cosas así. Y lo recomendable no es que te lo gastes. No es que, como dice el pendejo este del Carlos Muñoz, ¡ay, date un gusto que su puta! No, güey, no. Lo más recomendable en estos casos es que compres cosas sólidas que después puedas recuperar. Si es con un poquito más de ganancia, pues qué bueno. Y qué mejor que comprar dólares. Y lo recomendable no es que los compres en físico, porque es bien fácil andar mamoneando con un dólar, con 5 dólares, con 20 dólares en físico, así tu billete, y ahí andas en el pinche, hoy traigo dólares, huevos. O sea, el grueso de la población que trae pinches dólares, pues por lo regular es meseros, propineros y cosas así, que los gringos traen así su fajo de dólares para estar regalando, para estar dando en las propinas. Entonces es complicado llegar a este punto, porque si
tú compras 5, 10, 7, 15, un dólar, pues lo vas a querer farolear, lo vas a andar presumiendo, ¿no? ¿Quién? Ay, traigo dólares, ¿no? Lo recomendable no es que los compres en físico, tendrías que comprarlos a través de una aplicación. Los compras en su momento bajo a fin de semana, te esperas a la siguiente semana y suben un pesito o dos, corres el riesgo de que caigan 50, 60 centavos, pero ahí lo dejas. Ahí lo dejas, y a cómo van las cosas con la 4T y con su sagrada alteza serenísima de la Inmacuspana Concepción y el control de precios al tipo de cambio, seguramente cuando acabe el sexenio y tú tengas 10, 20, 5 dólares ahorrados, te van a hacer un parote. Eso es un punto súper importante, y que los vayas juntando. Yo utilizo una herramienta que se llama Bitso, es de mucha utilidad. Puedo pagar en el Oxxo la transferencia para pagar mis dólares, compro 5 o 6 dólares a la quincena, y güey, 5 o 6 dólares son, ¿cuánto es? No hagan la conversión ahí. Y es algo que a final de quincena dices, ah, ya no me alcanzó que para esto, que para el otro. Bitso, dame mis pesitos. Bitso cobra el 2% de comisión, algo así, una cosa, no tengo bien el dato, abajo te voy a dejar los datos para que vayas. Y güey, es una súper herramienta para que tengas el dinero en físico, en sólido, y no tengas que andarte preocupando de que, ay, lo tengo en la cuenta y me lo puedo gastar, o se lo va a comer la domiciliación del agua o la domiciliación de la luz. No, 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 agarras tu lanita, agarras tus pesitos, se los pasas a Bitso y ahí los tienes. Esto es ahorrar, ¿no? En la misma herramienta Bitso también podrías como especular con criptomonedas, con Bitcoin, Ethereum, Little Cash, Little Bitcoin, un montón de criptomonedas que realmente funcionan como una apuesta, no tanto como una inversión. Que he visto gente que de repente compró Bitcoin cuando estaba en un precio muy alto y de repente Bitcoin cayó y ha tardado en recuperarse. Yo en algún momento dejé 500 pesos en Bitcoin, así de, ah, pinche Bitcoin, ay, que se queden, yo no los voy a usar. Y cuando volteé eran casi 3.500 pesos, quiere decir que subió 6 veces de precio. Y eso fue una pinche especulación, realmente jamás pensé que pudiera como recuperar eso. Entonces es importante que también aprendas como a manejar ese tipo de cosas. Ya que sabemos esta onda, pues ya sabemos cómo ir jalando nuestro dinero antes de pensar en una inversión. Antes, mucho antes de pensar en una inversión, tenemos que pensar en tener el dinero en firme, o sea, en la mano, así de, y antes de que vayas de, ah, cómprate 80 terrenos y 80 casas con un 2.500 pesos que dice Carlos Muñoz, necesitas tener esa lana, güey. O sea, sí la necesitas tener. No hay de que te apalabres y luego no sé qué, porque cuando te pidan en un pinche contrato, te pidan en algo, a ver dónde está ese dinero, dónde está esa cuenta de banco donde dices que no lo vas a tener. ¿Quién chingados te va a firmar? Digo, si tienes los contactos, si tienes un conocido que te capitalice, te ayude a capitalizar, güey, háblale de este canal y dile que necesito un dron, que necesito una cámara 360, que necesito hacer cosas, o simplemente dile que aquí se hacen páginas, pinches internet las 24 horas, campañas en Facebook, campañas en Twitter y todas esas cosas, y pues nos llevamos una lana todos. Todos nos podemos llevar una lana adicional, porque a final de cuentas a todos nos hace falta. Y si me dices que no, no sé qué estás haciendo en estos videos, porque tendrías que estar delegando, firmando, autorizando cosas, no viendo videos de YouTube, en fin. Pero pues qué bueno que estás aquí, qué bueno que llegaste hasta esta parte del video. Espero que esta información te sirva, espero que esta información te sea como de utilidad. Los dos trucos, los dos tips, los dos elementos que te puedan ayudar para que digas, güey, tienes razón. O sea, si me meto a Bitso y dejo la lana ahí, la voy juntando, va ganando dinero, eso está buenísimo. O si dices, güey, me alcancé a comprar un chesco extra, un taquito extra el fin de quincena juntando latas, cabrón, felicidades, güey, estamos logrando ya no jalarnos las patas así con las pinches cubetas, estamos sacando tantito la patita y avanzando, sacando tantita la patita y avanzando, estamos diversificando, eso es importantísimo. Y todos estos mensajes que invierte, que no sé qué, difícilmente toman en cuenta nuestras posiciones, porque eso sí, invierte, no sé qué, bueno, ¿cómo le hago? Quiero saber, pero a ver, no, es que esto no es para ti, tú eres empleado, eres, no, güey, o sea, sí hay herramientas, pero primero necesitamos saber cómo le hacemos, ¿no? Porque todos estos güeyes dicen, ah, sí, necesitas tener los millones de pesos, los millones de no sé qué para que puedas invertir. ¿Y de dónde primero saco esos pinches millones para que me den una cosa, ¿no? Una ganancia. Eso es importante, ¿no? En fin, espero que este video te haya gustado. Espero que este video no se entienda como bienvenidos al club de odio a Carlos Muñoz. Para eso ya hay gente que lo hace y lo hace muy bien. No lo odio,
no me cae mal, incluso he llegado a comprar sus cursos y sus libros, y creo que su mensaje es muy bueno. En serio, creo que el mensaje de Carlos Muñoz es un buen mensaje. Échale ganas, o sea, más allá del echaleganismo, chambéale, chingale, sí se puede, vamos a tratar todos de salir. Todo ese tipo de cositas son positivas. Lo que no es positivo son sus pinches pendejadas, su prepotencia, todas esas payasadas de que un güey compró un terreno con una casa con 80 y con no sé cuántas pinches casas, güey. Está muy fantasioso el pedo, pero el mensaje inicial es bueno. Vamos a salir de la pinche pobreza. Sí, a huevo. ¿Quién no quiere salir de la pinche pobreza? O sea, es ridículo que pienses que, como dice la película, no haya nobleza en la pobreza. No mames, ¿a quién se le ocurre que los pinches pobres está de la chingada? O sea, nadie quiere ser pinches pobre. Nadie dice que los pobres son buenos. Bueno, está ese pinche loco del palacio, pero de ahí en fuera, créanme que está de la chingada vivir bajo esos términos. Entonces, si te gustó el video, suscríbete. Si no te gustó, suscríbete para que puedas recomendar los videos aburridos, feos y que no te gustan. Recomiéndaselos a tus cuates. Comparte el mensaje, comparte el video, comparte las opciones que a veces nos cegamos. ¿Y ahora qué hago? No me alcanza. Que para la medicina, que para el taco, que hay opciones. En verdad que hay opciones. Todos, yo entiendo la desesperación, entiendo la incertidumbre, la ansiedad que dan 2 o 3 días de no llegar a la quincena y que lleguen estos pendejos y que te digan, échale ganas, eres pobre porque quieres. ¿Quieres ganar 40 mil pesos al mes? Necesitas 12 millones de pesos de inversión. ¿En serio? No mamen. No, no, no. Vámonos sobre lo real, vámonos sobre lo que tenemos de aquí al fin de quincena. Sobre eso mismo vámonos. Güey, si logras acumular una pasta, dices, güey, qué chingón. Nos vemos en el siguiente video. Si es que este video les late a 10 personas, si tiene 10 likes, nos vemos en el siguiente video y hablamos de pedos de inversiones, de capitales, de intereses, interés compuesto, todas esas madres. A mí también me gusta hablar de ese pedo. No lo hago tan seguido porque pues, es un tema complicado, es un tema difícil. Sin embargo, pues basta, ¿no? O sea, ya basta de tanto pinche mensaje. No quiero ser. No quiero hacer parodia de Carlos Muñoz, no quiero hacer escarnio de su mal momento que está pasando con todo el hate que lleva. Claro que no, al contrario, que es un buen momento para tomar su mensaje, extraerle lo positivo, a ver qué estoy haciendo con este mensaje, que quiero dejar de ser pobre, quiero dejar de ser pobre. Pinches videos no monetizan, en fin, ya. En serio, que es un tema muy, muy, muy apasionante. Nos vemos la próxima semana. A ver si sí, la próxima semana he estado subiendo videos, 2 videos cada semana. Ha estado medio raro a la semana, entonces esta semana no hubo 2 videos, solo hubo este. Pero en fin, nos vemos la próxima semana con un video nuevo, un video objetivo, un video de XHT Web Finance and Investment. Nueva sección. Corte, corte, adiós.